Para mí el quinto encuentro internacional de clown en el Centro Cultural Helénico ha sido una enorme satisfacción. Empezamos a organizarlo a mediados de este año y realmente creo que el resultado ha sido muy bueno. Y yo creo que para el Centro Cultural Helénico y para todos los objetivos que tiene este Centro Cultural, el Teatro Helénico en particular, creo que es importante que se abra este espacio. Quiero reconocer a Jaime Márquez y a Mini Caide, que han sabido fortalecer este encuentro, inaugurarlo, iniciarlo Jaime y fortalecerlo Mini. Y a mí me toca también impulsarlo. Creo que hace mucha falta espectáculos de este tipo en teatros como el Teatro Helénico. Además, particularmente, ha sido muy, muy entrañable este encuentro por lo que hemos vivido en México, una situación difícil después de los sismos que se han suscitado en distintos estados de la República. Creo que esto es una verdadera medicina para la sociedad, aprender a reír, aprender a ver al ser humano frágil, pero también profundo, pero también amoroso, y eso es el clown. Yo creo que en México tenemos que fomentar esta figura del clown o payaso en el escenario como una manifestación artística con una técnica muy rigurosa y con una calidad muy alta. Nosotros en el Centro Cultural Helénico seguiremos impulsando estos encuentros y que la figura del clown permanezca en los escenarios y el público también pueda asistir a este tipo de espectáculos que realmente curan el alma. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que fomentar esto y también que los encuentros sean realmente encuentros, que los artistas internacionales puedan encontrarse con los artistas mexicanos y que podamos generar un diálogo de artistas, entre artistas y también con el público, para que el público reconozca las distintas técnicas, las distintas posibilidades en espectáculos que también son muy simples y que no cuestan tanto, no son tan costosos en términos técnicos. Entonces creo que ha sido un éxito y yo agradezco a todo el equipo del Helénico y al público que ha venido y además los invito a que vengan al siguiente encuentro, al sexto encuentro, que seguramente va a haber sorpresas muy, muy grandes, para que asistan al Teatro Helénico y vean que se está abriendo el espectro de la programación y que el clown tiene un lugar en ella.